Muy buenas tardes, amigos de Rancho Guasarca, apasionados del caballo español y apasionados de la doma, del cuidado y bienestar del caballo. Hoy es viernes, hoy toca pesada y antes de soltar de nuevo a Jilguero, quise tomar un video y compartir los efectos de lo que hace poco platicamos ahí en el internet acerca de los 5 elementos clave que debes tú de considerar para criar, para incrementar el valor de tus potros. Esos cinco aspectos tienen que ver, pues, que tus yeguas, tus sementales, el caballo con el que cargues, pues debe tener morfología, debe tener belleza, debe tener alzada. Y hablamos mucho de los movimientos. Si tú quieres caballos con movimientos, pues padre y madre deben tener movimientos. Mira, tú quieres movimientos, padre y madre deben tener movimientos. Algo que nos ha funcionado muy bien es meter sangre de campeones de España. Meter sangre de campeones de España. De las yeguas madres de nuestros potros y de los sementales. Pues atrás de los campeones de España viene el padre de los campeones de España. ¿Qué quiere decir? Que traes la genética de campeones y que incrementas la probabilidad, pues, de tener potros más bonitos, potros de mejores movimientos, potros más en la raza, potros que enamoren y seduzcan más a la mirada, potros que te den movimientos como este Jilguero, potro de 2 años, de unos 69 ya. Y bueno, adicionalmente a la calidad genética, es la calidad de doma, es la nobleza, es la confiabilidad que hacemos a todos los potros y potrancas, yeguas, caballos de Aguasarca.